Pues a tu nivel. Estoy de quitar volumen, hija. Hola, hola, chicos. Vamos a esperar a que regresen los demás. Vamos a esperar a que regresen. Hola, Miss. Hola, Miss Evas. Ya está Valerie ahí. Valerie, seguís trabajando, mi amor. Ya está Emma, Fátima. No es la última línea. No, solo existe. No, es la última, ya. Es la última línea. Brócoli, y esto no sé cómo se llama. Remolacha. Muy bien, vamos. Dile que pintaste tu dibujo. Chico. Remolacha. Jordi, ¿comiste? No, es blanca. Vamos a esperar, que me faltan bastante. Vamos a ver, ya está Vale, ya está Matías, Sema, Fátima, Bianca, Sheila, ya solo que conecte su cámara. Me falta Elías, Cristito. Vamos a ver quién se acuerda, quién es el que no se ha conectado en el día de hoy y que ha estado en. ¿Qué? Mi amor, hay un compañerito que no se. ¿Quién, Fátima? Rodrigo. Rodrigo, muy bien, Rodrigo. Hoy sí pido clase, para ver la clase grabada. Muy bien. Falta Rodrigo y Angelito también, Ángel Amado también. Hoy no puede estar. Bueno, vamos a comenzar, chicos, con los que comenzamos. Bueno, escuchen, vamos a comenzar, chicos, con unas preguntas. Necesito que apaguen micrófonos, Matías, micrófonos, apaguemos micrófonos y les voy a hacer un religioso protestante inspirado. Vamos entonces a escuchar la adivinanza. Si usted se sabe la respuesta, usted va a levantar la mano, pero en las reacciones. ¿Ya vieron en las reacciones donde están los likes? Usted levanta la mano y yo le voy a decir cuál es, de decir la palabra. Pero necesito que usted siga instrucciones, ¿sí? Solo si yo le doy la palabra, va a hablar. ¿De acuerdo? Vamos a ver, pues, primera adivinanza. Chananana. Primero les voy a compartir pantalla para darles las respuestas. Bueno, ya venimos de receso. Ok. Ahora vamos con las adivinanzas. Número uno, escuchen pues, nadie activa micrófono hasta que me dé la reacción y yo le dé la palabra. Sí, vamos a ver si logro yo a ver aquí. Vamos pues, dice, flaca y larga, lleva gorro verde y su cuerpo es anaranjado. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Vamos a ver quién levanta la mano. Zanahoria. La hierba. Zanahoria. ¿Quién fue el que dijo zanahoria? Zanahoria. Muy bien. Valerie. La mano. Muy bien. Recuerden. Y vamos a ver. Sí, es la zanahoria. Muy bien. Recuerden que deben de levantar la mano antes de hablar, hasta que yo le diga, a ver, dale, fulanito, y usted puede hablar, ¿sí? Vamos pues, segunda adivinanza, ponga atención, segunda adivinanza, dice,
Verde, verde es su vestido. Tiene barba y grandes dientes. Él no come y es comido por toditos los presentes. ¿Quién es? El brócoli. El brócoli. Recuerden que deben de pedir la palabra. La vuelvo a repetir. A ver, Matías, ¿cuál es? Brócoli. Matías. Matías. El lechuga. Matías levantó la mano. ¿No, Matías? La repito. ¿No? ¡Lechuga! No, no es la lechuga. Repito, escuchen bien. Escuche. Verde, verde es mi vestido. Tiene barba grande y dientes. Él no come y es comido por todos los presentes. A ver, Valerie, ¿sabes tú la respuesta? ¡Elote! ¡Elote! Lechuga. Elote. Elote. Contesta. A ver, Fátima, ¿qué es? Elote. Elote. Muy bien. Elote. Elote. Mano. Vamos a ver si es el elote. Elote. Bien. Última adivinanza. Recuerden levantar la mano y hasta que yo les dé la palabra pueden hablar, ¿sí? A ver. Tengo hojitas blancas, gruesa cabellera y conmigo llora la cocinera. ¿Quién será? Una reacción. Sin hablar, a ver. La cebolla. 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 Matías levantó la mano. A ver, Matías. Cebolla. 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 Excelente. A todos, muy bien. La cebolla. Yo la dije de primero. Sí, mi amor, felicito a todos. Bueno, ahora necesito que se pongan de pie porque yo los veo algo dormidos. Solo pueden venir a bailar. Así que de pie. Es una canción que yo les enseñé la semana pasada. Por estar la canción de los deditos. Sí, tengo una camiseta de PlayStation. Ay, sí. ¿Se recuerda la canción de los deditos? De Juan, Paco, Pedro de la Mar. ¿Sí? A ver, Juan, Paco, Pedro de la Mar. A ver, hagámoslo con los dedos. Pedro, Paco, Pedro de la Mar. ¿Qué pasó, Nicole? ¿Qué pasó, Nicole? ¿Ese cariño? ¿Qué pasa? Mar. A ver. Pedro de la Mar. Paco, Pedro. Paco, Pedro. Mamá, ¿por qué Dios siempre se mueve cuando vas a la Mar? Cuando yo me voy, me dicen al pasar Juan de la madera. A la maestra para que la enseñe. Ahora lo vamos a hacer con música. Vale. Escucha. Juan. Pedro. Pedro de la madera. Nombre a mí. No me voy. Me dicen al pasar. Pedro de la Mar. Pedro de la Mar. Rápido. Más rápido. No, hombre, solo los brazos. Hasta la nariz, a ver. Me voy. Me pasar. Pedro de la Mar. La. No, la cola. Pedro. Juan Pedro, mamá. Es mi nombre, sí. Ahora yo me voy. Pam, pam, de la Mar. Solo las chicas. No. Rápido. De la Mar. ¿Dónde así? ¿Dónde así? Yo me voy. Me dicen al pasar. De la Mar. 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 De la
los audífonos y vuelve a la manda? Seguimos, chicos. Muy bien, Nicole, excelente. Nicole Juárez. Vamos entonces, chicos, como ya trabajamos las adivinanzas, vamos a trabajar la página 162. 162, mi niño, 162. Mami, te voy a responder. 162. Necesito ver todos los libros abiertos. 162. Voy. A ver, Bianca, necesito que conectes la cámara, mi amor. 162. Muy bien. La instrucción es, tengo una secuencia numérica que debo de completar. Pongamos atención a la pantalla, les voy a dar un ejemplo. Tengo una flor que tiene 8. Después de 8, ¿qué número va? 9. Entonces, 9. Voy a escribir el 9. Miren cómo lo escribí en la pantalla. 9, muy bien. Y así van a ir escribiendo los números. A ver, trabajemos. Me avisan cuando terminen de trabajar la primera línea de flores rojas. ¿Sí? Vamos a trabajar ahorita solo la línea de flores rojas. Sí, necesito ver que estén trabajando. Solo la línea de flores rojas. No, pero es que usted haga bien. ¿Sí? Me pone la reacción de un like cuando ya hayan terminado de... Esta reacción me van a poner, ¿ya vieron la que me apareció a mí? Esta reacción del like me van a poner cuando hagan la primera línea. Solo la primera línea de flores rojas. Voy a ver aquí quién me da la reacción. Muy bien, vamos a ver. Recuerden darme la reacción de like como es cuando terminen de trabajar la línea roja, primera línea de flores rojas. Solo la primera línea de flores rojas. ¿Terminaron la primera línea? Quiero ver las reacciones de like, los que terminan la primera línea. Muy bien, Bianca. Muy bien, Fátima. Matías, ¿ya terminaste la primera línea? Bueno, seguimos entonces con la segunda línea donde está la flor de color morado. Tenemos número 15. Después de 15, ¿qué número va? Después de 15. Fátima, muy bien. Nicole, 16. Entonces sigamos escribiendo los números y completemos la secuencia numérica. ¿Todo bien, Sebas? Me ponen una reacción de like cuando termine la segunda fila, ¿sí? Quiero ver esas reacciones, chicos. No, mi amor, ¿estás trabajando, Aaron? ¿Estás trabajando? ¿Sí? Jimmy. Okay. Cuidado con ese lápiz, Aaron, en la boca porque te puedes lastimar, mi amor. Mami, ¿qué sigue haciendo? ¿Ya vas todo bien, mi amor? No. Es que aquí va de 10, 11, 12. 13. ¿Sí? Y tienes que seguir. ¿No es 10? Bueno. ¿Ya terminaron la segunda línea? Quiero ver las reacciones. Recuerden de preguntar. Muy bien, Fátima, ya puse la reacción de like. Recordemos de poner la reacción de like. 6. Y un 3.
Hey, Matías, muy bien, ya me puso like, igual Bianca. Podré empezar por la otra fila. Sí, mejor, ya puedes comenzar, Fátima. Ahora vamos con la línea del 17. Después de 17, ¿qué número va? Muy bien, Sebas. ¿10 y? ¿Después de 17? 18. Hola, Javier. Ya había Javier ahí, Fátima. Ya terminó su clase, Javier. Hola, mi amor. Ya contento está Javier ahí. Terminó su clase. Nos ganó. Sí. Ok, hagamos la última línea y me dan un like cuando ya hayan terminado la página, ¿sí? Probemos las reacciones que están en la parte de abajo de nuestro celular o de la computadora. Sí, lo que pasa es que yo también salí con la Miss Estelita. Sí, ay, tú estabas también en la clase de Miss Estelita. Los dos se reparten, ¿verdad? Te toca duro tu mami, Fátima, con uno y con otro, ¿verdad? Pero qué bueno que mami los está apoyando. Muy bien, qué bonito verlos trabajar. Valery, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, mi. Ok. Emma, ¿cómo vas? ¿Todo bien, Emma? Todo bien, maestro. Sí, ya le hice mi. Muy bien. Ya, dale. Ya lo hice. Ya lo hice. Te felicito, Bianca. Excelente. A ver, Darling, ¿ya qué terminaste? Sí. Mami. No, te esperamos. ¿Por dónde te quedaste? La primera. Por la primera. Vaya. Sí. Vamos, pues, ya terminaste la primera, ahora vamos con la segunda. Bueno. 22. Después de 15, Darling, de la fila de las moradas. A ver, pues, Darling. ¿Entiendes? 16. Un 1 y un 6, Darling. 16. Ya terminé. Muy bien, Sebas. Excelente, Sebas. Me hace falta solo Luisito, ya no se conectó Luisito. Luisito y ¿quién más? ¡Dami! ¡Dami! Muy bien, Fátima, muy bien, Nicole. Muy bien, excelente. ¿Sheila, todo bien, Sheila? ¿Niña, todo bien? Enseñan las páginas, chicos. Quiero ver esas páginas que ha terminado. Sí. Muy bien. Me muestran en la cámara su libro para ver que hayan completado ese ejercicio. Muy bien, Matías, ya lo vi. Muy bien, muy bien. Nicole Juárez, muy bien, excelente. Fátima, muy bien. Hola, Bianca, vamos a esperar que ponga su nombre porque está poniendo su nombre, muy bien. 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, Fátima, excelente, Fátima. Sebas, ¿me puedes mostrar tu libro, mi amor? ¿Tu nombre aquí? Sí. Sebas, muy bien. Vamos a ver, Bianca. Muy bien, Sheila, ¿ya me enseñaste tu página, Sheila? Ya terminé. Quiero ver tu página. Ya terminé. Muy bien, quiero ver tu página, Aro. Muy bien, Sheila, vamos a ver. Sí, muy bien, Sheila, excelente. Muy bien, Aaron, excelente, Aaron. Valerie, muy bien, Valerie, te felicito, mi amor. Emma, muy bien, Emma, excelente.
Muy bien, David. Vamos a esperar a que termine Darly. ¿Me oyeron, chicos? Solo Darly me hace falta que termine, ¿verdad? Dai. No. Salud, Bianca. Salud. No. Ok, gracias, Bianca, por esa reacción. No. Elías, ¿terminaste, mi amor? A la par, a la par, muy lejos, muy lejos. Ahí está. No, está al revés. No. Pone a Elías. Mira, muy bien, vamos a ver. Darling, mi amor, no pasa nada, Darling. Sí. Ah. Si tú quieres, lo vamos a terminar más tarde, ¿oíste? No te sientas presionada, mi amor, ¿oíste? ¿Todo bien? ¿Sí? Terminame. Ok, bueno, pues sí. Vamos entonces a trabajar. Recuerden que cuando nos sentimos a veces presionados, frustrados, es mejor estar ahí y terminarlo después, ¿de acuerdo? Para que nos salga mejor, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, puedo ir al baño. Sí, mi amor, puedes ir al baño. Vamos a compartir pantalla. Tengo ahí la página 162, que fue la que estamos trabajando. Pasamos, chicos, entonces a la página 163. Mamá, yo traigo un poquito a la escuela porque es que 163, no, chicos. Esta es la última página del trabajo del día de hoy. Vamos a ver, 163. ¡169! ¡Muy bien! ¡Que ya terminó! ¡19 notas! ¡Muy bien! Ya se me fue la primera respuesta. ¡Ay! Ya me adelanté. Dice contar elotes. ¿Y cuántos elotes tengo? ¡9! ¿Cuánto? 19. 19. Entonces, un 1 y un 9. Muy bien. Pongámoslo, pues. No. Un 1 y un 9. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa, mi amor, Emma? A ver, Emma, levántate, mi amor. ¿Sí? Escúchame, Emma. Solo cierra tu libro. Cierra tu libro, mi amor. Escucha las instrucciones y si quieres lo puedes hacer más tarde, cuando ya estés tranquila. Sí, no pasa nada. ¿De acuerdo? Porque tienes toda la semana para mandarme las fotos. Sí, no pasa nada, mi amor. Ya te sentís cansadita. Cierra el libro. Cierra el libro y solo me vas a escuchar. ¿Sí? Escucha las instrucciones, ¿te parece? 2, 3, 4, 5, 6. Cierra tu libro, mi amor. Sí, cierra tu libro, así te vas a sentir tranquila. Y solo escucha las instrucciones, ¿de acuerdo? No, 18. Vale. ¿Cuántas? A ver, ¿cuántos? ¿Ya sí. Elotes? ¿Qué tenemos en la parte de los elotes? A ver, ¿qué tenemos que son anaranjados? Calabazas. ¡Calabazas! ¡Calabazas! ¿Y cuántas calabazas tengo? Uno. ¡14! ¿14? 12. 14. Entonces yo voy a escribir el número 14. Muy bien. 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a contar qué es lo que está abajo de los elotes. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hay abajo? ¡Brócoli! ¡Brócolis! El brócoli que salió en nuestro cuento. ¿Y cuántos brócolis hay? 18 brócoli. ¿Cuántos? 18. ¿Y cómo se escribe el número 18? 1 y 8. 1 y 8. Excelente. 18. Valerie, escribe 18 en los brócolis. ¿Ya lo hiciste?
Yo ya terminé, mi. ¿Cuántas remolachas tengo? ¿Cuántas remolachas tengo? 25. 25. 25. 25. Pongamos 25. Mis, ya terminé. Excelente, Matías. Excelente para los que ya terminaron. Los que no, vamos todavía contando. ¿Ya está 25? ¿Sí? El 2 y el 5. Muy bien, un 2 y un 5. Excelente. Bueno. Ya terminamos esa página, me muestran esa página. Muy bien, enséñenme la página en la pantalla. Emma, no te preocupes, mi amor, ¿oíste? Tú lo puedes mandar cuando ya completa en el correo y te lo vamos a tomar en cuenta. ¿Oíste? Muy bien, Sheila, excelente. Nicole, excelente. Sebas, muy bien, excelente. Bianca ya está poniendo nombre. Terminé, ya mis terminé, mi ya terminé. Excelente. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, Aaron, excelente. ¿Quién más ya terminó? ¡Ay, Emma, tú puedes! Eso, muy bien. Gracias, sí, muy bien, gracias. Muy bien, Bianca, excelente. Dale, Emma, tú puedes. Démosle un aplauso a Emma. Emma puede hacer las cosas. Tranquila, Emma. Dale, Emma, tú puedes. Muy bien. Ya terminé. Mami de Emma. Cerremos el libro con Emma. Démosle un abrazo porque tal vez ella se siente frustrada. Pasa en los niños. Le mandamos todos un abrazo. A ver, mami de Emma, ¿puede abrazar a Emma? Para que le pase, ¿sí? Recordemos que a veces nos frustramos porque no terminamos, que eso es normal. Eso nos pasa a todos, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Así que no te sientas mal, mi amor. ¿Sí? ¿Ya pasó, Emma? Si quieres, mi amor, vete a lavar la carita, mi amor, ¿sí? ¿Te sientes mejor? Seguimos. Ok. Emma se va a ir a lavar la carita porque a veces, chicos, nos pasa cuando no nos salen las cosas al principio o a veces nos sentimos mal o nos sentimos... ¿Se recuerdan cuando yo les comenté de las emociones? Yo les comenté que a veces estamos felices, a veces estamos tristes, tenemos ganas de llorar y eso es normal. ¿Vieron? No es de apenarse. Si yo tengo ganas de llorar, yo lo puedo hacer. ¿De acuerdo? Así que eso no es nada malo. Expresar nuestros sentimientos. Sigamos, pues, chicos. Vamos a compartir pantalla y les voy a explicar. Como yo lo aprendí, mira. A ver, pues, vamos a explicar ejercicio. Para casita. Para tarea, les queda la página 165. ¿Qué van a hacer ahí? Escribir los números desde 1 al número 25. Vean la pantalla, vean el ejemplo. Tengo número 1. Después de 1, el número 2. Y así van a ir escribiendo hasta llegar al número 25. ¿De acuerdo? Miss, es la 164. Ay, perdón, sí, 164. Sí, 164. La 165 es otro ejercicio. Perdón, chicos, gracias por la corrección, mami. Bueno, ahora sí. Otra tarea, segunda tarea, chicos, escuchen bien. En el cuaderno sketch, ¿sí? Ustedes van a dibujar su vegetal favorito. Por ejemplo, si a mí me gusta la zanahoria, yo voy a dibujar una zanahoria bien bonita del tamaño de la hoja del cuaderno sketch. Luego, con papel de china, yo lo voy a rellenar toda mi verdura, ¿sí? Con papel de china, con la técnica de rasgado. Recuérdense que para hacer la técnica de rasgado necesito hacer el movimiento de pinzas, ¿sí? A ver, hagamos pinzas todos. ¿Pinzas? Bueno. Ahora, ya se nos va a acabar el tiempo, chicos. Vamos a apurarnos un poquito. Les voy a explicar ahora, chicos. Les voy a explicar la tarea para la otra semana. La otra semana en la hoja de trabajo les quedó una... ¡Mira, qué pidió esto! Escuchen, ¿qué es eso?
compota. Para hoy. No, escuchen, escuchen pues. La otra semana tenemos una exposición de las frutas, de las verduras, perdón. Entonces, cada niño, yo ahorita le voy a dar una verdura a la cual usted se va a preparar. Escuchen primero, papis, y ustedes, alumnos, ¿qué van a hacer? Lo primero, yo les voy a asignar la verdura. Pueden presentar un cartel de tamaño doble oficio o un sombrero de una verdura o como ustedes desean presentarme la verdura. Pueden hacer un dibujo, hacer un cartelito, hacer un sombrero, una gabacha con la verdura. Eso queda a creatividad de ustedes. Siempre y cuando utilizando el material que tengan en casa para no gastar papitos, ¿sí? Luego, cada niño va a tener tiempo para exponerme y contarle a sus compañeros cómo se llama la verdura, qué vitaminas tiene y cómo me ayuda al cuerpo y de qué color es la verdura, ¿sí? Cada niño va a tener el tiempo. Algo muy importante, papitos. A veces los niños suelen que se ponen nerviosos. Entonces, aquí en clase ha pasado y ahora que estamos por línea, pueda que pase. No pasa nada. Si usted me presenta el cartel y él comienza a hablar y se pone nervioso, tal vez hasta quiera llorar, no pasa nada. No los frustremos a decirles, lo tenés que hacer. No, él solito, repasemos con él de una forma fácil para que él lo diga y no se ponga nerviosa en ese momento. Recuerden que son niños y a veces reaccionan de diferentes formas, ¿sí? Y todo es un proceso. Yo solo quiero que ellos aprendan y identifiquen cuáles son las verduras, ¿ok? Entonces, al terminar su exposición, vamos a escuchar a todos los niños que se conecten ese día porque tiene ponderación de zona. Vamos a aprender diferentes verduras y cuáles son sus vitaminas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, papitos, alumnos? Ahorita les voy a dar las verduras. La exposición es para este jueves. Exacto, para el jueves. Para el último día de clases. Pueden hacer dos verduras. Y con una pregunta, el ejercicio para casa solo queda la página 164 y la exposición que hay que hacerla para el jueves. El de ejercicio para casa, página 164 y dibujar una verdura en el cuaderno de sketch. La verdura ahí está bien. Y trabajarla con papel de china rasgado. Gracias. Ok, bueno, comenzamos pues. Valerie, ¿puedo hacer dos verduras? Les voy a dar ahorita la verdura antes que se nos acabe el tiempo. Valerie, te toca la zanahoria. ¿Sí? Valerie, zanahoria. Matías, te toca el ejote. Ay, a mí. Ejote, Matías. Emma, te toca el whisky. Elías, te toca... ¿Quién dijo antes, Miss? Emma. Ah, está bien. Elías, te toca la cebolla. Nicole Juárez, tomate. ¡Tomate! Sheila, te toca... ya mencioné, vamos a ver, repollo. Repollo, Sheila, repollo. Bianca, te toca el rábano. Aaron, te toca... El elote. Aaron, elote. Darlene. Gracias, Miss. Ok. Darlene, te toca el brócoli. Vamos a ver qué otra verdura tenemos. ¿Quién me hace falta? Me hace falta Darlene, ¿verdad? Darlene y Fátima. Miss, a mí me tocó zanahoria. Miss, creo que a Darlene le dijo que era el brócoli, ¿no? Brócoli, ah, sí, Darlene, sí, ya está. Gracias. Fátima, le vamos a dar Fátima. A mí me dijo zanahoria. Sí. Miss, ¿qué me tocó a mí? No te he dicho, ahorita te voy a decir. Fátima, la berenjena. Tomate. Y Sebas, te va a tocar, vamos a ver qué otra verdura hay. A ver, chicos, ayúdenme con las verduras. Se me olvidaron las demás verduras. Vamos a ver, ya tomate. El corte ya lo vi, ¿verdad? Sí, puedo hacer el pepino. Fíjate, mi amor, que el pepino lo tenemos entre las frutas.
Sí, el pepino yo investigando lo tomé como, es como fruta, pero ¿quieres exponer sobre el pepino? ¿Lo puedes hacer? Sí. ¿Sí? Va, entonces expone sobre el pepino, Fátima, y Seba le vamos a dejar la berenjena. ¿Sí? ¿Estamos todos? ¿A todos les di verdura? ¿Mis, qué tengo que hacer? Una exposición de la berenjena, mi amor. Tienes que hacer un cartelito o presentármela de la forma que tú quieras y hablarme de qué color es, qué vitaminas tiene y cómo ayuda a nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Para cuándo? Para el jueves. El jueves nos toca clase de 8 a 10. ¿Sí? Gracias, Miss. Ok. Todos tienen ya su verdura, ¿verdad? Sí. ¿Qué manda? Ya. Ok, miremos pantalla entonces. Ya están, ya no hay dudas, ¿verdad? Cualquier duda me pueden escribir al correo, por favor. Bueno, chicos. Miss. Nos faltaba el apio también. ¿Quién manda? Dale un like. Ay, sí, ya lo vi. Bueno, chicos, nos vemos hasta el día miércoles. Que Dios los bendiga. Adiós. 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 Mi, disculpe, con una preguntita. ¿No le dijo la directora que yo deseaba hablar con usted? Sí, 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 ya, no sé si ya le llamaron, ya le diría. Me imagino que le va a llamar. Fíjese que no. Va, ahorita lo voy a avisar yo, porque sí, yo ya hablaron conmigo, ya pusimos el día y la hora, ¿vio? Ahorita lo voy a avisar. Ah, está bien, te lo agradezco mucho. Okay. Gracias. Bueno, chicos, nos vemos el miércoles. ¡Gracias! ¡Ay, quiero ver a tu hermanita! ¡Ay, quiero ver! ¡Qué linda tu hermanita! ¡Bien linda! Recuerden cuidar su... ¡Yo también quiero ver, hermanita, mi! ¡Bueno! Bueno, chicos, nos vemos el día miércoles. ¡A las 8! ¡Ay, chicos! ¡Regalo! Antes de irnos, mañana es el cumpleaños de Bianca. Deseámosle un feliz cumpleaños a Bianca porque mañana cumple. ¿Cuántos años, Bianca? ¡Feliz cumpleaños, Bianca! ¡Feliz cumpleaños, Bianca! ¡Que Dios te bendiga y te proteja mucho! ¡Queremos pastel, Bianca! ¡Queremos pastel, dice Bianca! Cuando regresemos, vamos a partir el pastel de Bianca, ¿verdad, Bianca? Y le vamos a dar los regalos. ¿Viste? Sí. De regreso. ¡Feliz cumpleaños, Bianca! ¡Besos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué hiciste?